Hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la pica, ¿vale? Con la pica. Así que nada, vamos a hacer un pequeño calentamiento. Empezamos, ya sabéis, siempre por la cabeza. Bajamos y subimos. Varias veces bajamos el cuello y subimos despacito. Derecha, centro, izquierda, centro, izquierda, derecha, centro, izquierda, derecha, centro, izquierda, izquierda, derecha, centro, izquierda, derecha, centro, izquierda. Con la oreja a un lado, al centro y cambiamos. A un lado y cambiamos despacito. Notamos cómo nos cruje el cuello. Hay que soltar un poquito. Vale, y ahora vamos a dejar caer la barbilla por delante. Y cambiamos muy despacito. Rotamos. Y cambio a un lado y a otro. Me perdonáis hoy un poco que estoy con la garganta un poco tocada. Delante de las clases. Vale, manos en los muslos, hombros hacia adelante, rotamos hombros, varias veces, vosotros ambientaros en casa con una música, poneros una música de esta bonita que os guste, para motivaros, Luis Cobos o lo que sea, hacia atrás, tiramos. Vale, manos en la cintura, rotamos cintura en círculo. Cambiamos hacia el sentido contrario. Vale, bajamos por delante como si empujáramos una pared. Y nos colgamos atrás. Repetimos delante. Y nos colgamos atrás. Vamos a hacer ahora arriba. Inclinamos a un lado. Al centro y cambiamos. Al centro. Volvemos al centro y cambiamos. Vale, juntamos piernas, manos en las rodillas y rodillas en círculo. Cambiamos, sentido contrario. Ahí que se me va la voz. Vale, y ahora por último el pie, arriba y abajo, si queréis os agarráis, depende luego de las cervicales, como las tengáis, derecha, centro, izquierda, ahí moviendo a un lado y a otro, cambiamos el otro pie, y derecha, centro, izquierda. Muy bien, ahora vamos a agarrar la pica y vamos a empezar a subir con los brazos estirados hasta la altura del hombro y bajamos, exhalo, inhalo, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ¿vale? 1, 7, 1, 8, 1, 9. 1, 10, 1, 11 y 12. La pica arriba, llevamos codos hacia atrás y estiramos. 1, estiro. 2, 3,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, expulso el aire y cojo nueve, diez, once y doce. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a hacer como diagonal, centro y cambio, ¿vale? Agarrando bien la pica, tres, cambio, cuatro, cambio, cinco, seis, cambio, siete, cambio, ocho, cambio, nueve, diez, once, vamos a por los hombros y doce, muy bien. Ahora desde arriba vamos a llevar la pica a la clavícula. 2 y clavícula, 3 y expulso el aire, cojo aire y 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11 y 12, muy bien, vamos a colocar la pica por detrás, a la altura de los glúteos. Y vamos a subir arriba y bajamos, ¿vale? Uno, bajo. Dos, bajo. Donde llegue cada uno, tres. Cuatro, bajo. Cinco, bajo. Seis, bajo. Siete, bajo. Ocho, bajo. Nueve, bajo. Diez, bajo. Once, y 12. Y ahora lo que haremos será separarla, ¿vale? De nuestro cuerpo. 2 y bajo. 3, bajo. 4, bajo. 5, bajo. 6, bajo. 7, bajo. 8, bajo. 9, bajo. 10, bajo. 11, y 12, y haremos pequeños rebotes arriba porque esto ayuda al tríceps, que es el musculito, el segundo saludo que le llaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Ahora vamos a hacer un poquito de flexiones. También calentamos un poquito el tren inferior. Pues flexionamos, cintura y arriba. Flexiono, cintura, 2. Flexiono, cintura, 3. Flexiono, cintura, 4. Flexiono, cintura, 5. Flexiono, cintura, 6. Flexiono, cintura, 7. Flexiono, 8. 9. Ánimo. 10. 11. Y 12. Muy bien. Ahora vamos a hacer giros de cintura hacia un lado y al centro. 2. Siempre controlando el tronco. 3. Las rodillas no giran. 4. Y este brazo es el que empuja hacia afuera. 5. 6. Muy bien. 7. 8. 9. 10. 11 y 12. Cambiamos al lado contrario. 1, ánimo. 2, empujando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Ahora cogeremos la pica con un brazo y giraremos a un lado y a otro. Vamos a rotar ahí. Giramos, ¿veis? Giramos. Vale, y ahora vamos a pasar entre los dedos y vamos a ir rotando la pica entre las falanges, para que movamos las articulaciones de las manos y así no se nos queden
digamos que muy rígidas, ¿no? Porque con la edad van poniéndose como más rígidas, ¿no? Cambiamos la otra mano, rotaremos con el brazo extendido a un lado y a otro, muy despacito porque aquí son los tendones del hombro, del brazo, ¿vale? Los que estamos haciendo movilidad, ¿vale? El hombro es muy lesivo y ya cuando llegamos a cierta edad sí que empezamos con dolores, ¿verdad? Y que no podemos subir el brazo, el supraespinoso. Pues bueno, este tipo de ejercicios ayuda a mejorar un poquito pues el movimiento del hombro. Vamos a rotar entre los dedos suavemente. Vamos a ir rotando. Muy bien. Este vais a tener que practicar, seguro que a más de uno se le cae, pero es normal. Vale, casi se me da. Vale, entonces con la pica en la mano vamos a separarla, levantando hasta la altura del hombro, 2, 3, 4, aquí no tenemos peso, 5, 6, así que sigue siendo movilidad de hombro, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambiamos la otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, ahora apoyaremos la pica en el suelo y daremos paso hacia adelante y atrás, ¿vale? Apoyándonos en la pica, pero tenemos que tener cuidado de que no se nos doble, 3, ni que se nos resbale ahí, ¿vale? 4, espalda recta y subo. 5, subo. 6, subo. 7, subo. 8, subo. 9, subo. 10, subo. 11 y 12. Cambiamos al otro lado y paso hacia adelante. 1, atrás. 2, atrás. 3, atrás. 4, atrás. 5, aquí duelen las piernas. 6, ánimo. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, ponemos las palmas de las manos hacia arriba y subiremos a la altura de los hombros. 2, pero acordaros, con las palmas de las manos hacia arriba. 3, antes era salida abajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer con la pica, vamos a ponerla en vertical por detrás en la espalda. Una mano agarrando a la altura de los glúteos y la otra arriba. Esta mano de abajo sujeta y la de arriba tira. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambiamos. Vamos a cogerlas. Siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 y 12. Volvemos a cambiar. Y ahora lo que haremos es mover la pica de un lado a otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambiamos.
del revés, aquí, y uno, movemos de hombro a hombro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ahora apoyaremos la pica en el suelo y hacemos fuerza bajando todo el tronco ahí. Tener cuidado que no se os resbale, por favor. Ahí tiramos. Y aguantamos. Y volvemos a relajar. Este ejercicio es muy bueno para la espalda. Vamos con la segunda. Apoyamos. Y relajamos. Tercera. Apoyamos. Y relajamos. Cuarta. Apoyamos. Y relajamos. Cinco. Y relajamos. Seis. Y relajo. Siete. Y relajamos. Y hoy que se me baja. Ocho. Y relajamos. Vamos a ponernos por último en el suelo. ¿Vale? Y vamos a intentar hacer como si fuéramos en canoa. Y vamos a ir alternando a un lado, a otro. A un lado, a otro. ¿Vale? Movimiento de hombro. Aquí con la espalda bien estirada. El abdomen contraído. Y vamos, como si fuéramos en canoa, que tenemos que entrar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos. Ánimo. Ahí. Esto es. Muy bien. Ahora dejaremos caer la espalda hacia atrás. Y vuelvo hacia adelante. Atrás. Y vuelvo siempre sin perder el equilibrio. Atrás. Tres. ¿Vale? Esto es como si remáramos. Cuatro, ¿no? Como si tiráramos aquí. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Vamos a pasar la pica por la parte de atrás de los pies y tiramos. Qué fuerte estoy, que lo doblo. Ahí tiramos. Esto estira un poco la espalda y la parte de atrás de las piernas. Muy bien. Y ahora vamos a hacer los ejercicios tumbados. Y esta es la parte final. Nos tumbamos. Y con la pica arriba, aquí como estamos anulando la gravedad, la espalda está descansando. Bajamos y estiro. Dos. Estiro. Tres. Estiro. Cuatro. Expulso el aire. Cinco. Seis. Subo. Siete. Subo. Ocho. Subo. Nueve. Subo. Diez. Subo. Once. Y doce. ¿Vale? Un ejercicio haciendo círculos en el aire, pero agarrando con las dos manos la pica. Tres. 4, 5, 6 y cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ir de atrás hacia adelante. 2, ¿vale? 3. Sin dejar caer al suelo. 4. Se queda como en el aire suspendida. 5. Subo. 6. 7. 8. 9. 10.
11 y 12. Muy bien. Pues vamos a estirar. Dejamos la pica en el suelo y nos sentamos. Vamos a abrir piernas. Bajamos cuello. Aguantamos, ya sabéis, unos segundos. A un lado. Cambiamos lado contrario. Vaya gallitos que me salen. Vale, estiramos un brazo. Cambiamos el otro brazo. Cruzamos a un lado. Cambiamos. Vale, vamos a agarrar aquí a un lado. Al centro, estiramos. El lado que nos queda. Juntamos las piernas y agarramos la punta de los pies. Cruzamos una pierna y tiramos de la rodilla hacia nosotros. Cambiamos. Vale, juntamos la planta de los pies, intentamos empujar rodillas hacia el suelo. Estos ejercicios con la pica son muy buenos para la espalda, para estirar la espalda y esos dolores que tenemos en la parte de los hombros también. Tiramos una pierna y la otra atrás. Cambiamos. Nos tumbamos y vamos a agarrar una rodilla presionada ahí contra la tripa. Cambiamos. Agarramos las dos. Y podemos movernos a un lado y a otro. Un poquito. Vale, nos levantaremos despacito de lado. Y esto sería la sesión de hoy. Espero que os haya gustado. Es un poquito más tranquila, pero también nos viene bien para trabajar un poquito la musculatura de la espalda. Y la movilidad de hombro y tronco. Muchas gracias.
Os espero en la siguiente